Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los jugadores de Toluca que hasta ahora están confirmados se quedarán en el club. Los Diablos Rojos han tenido muy malas temporadas en los últimos años y debido a eso están obligados a pagar la multa de 33 MDP que la liga exige al tercer peor equipo del fútbol mexicano. ¿Quiénes son los dos jugadores que si permanecerán la siguiente temporada? Los dos futbolistas confirmados que seguirán en el club Escarlata son Claudio Baeza y Leo Fernández, pues son los dos capitanes del equipo y son los máximos referentes actualmente del equipo. Por otro lado, los dos futbolistas que estarían molestos tras la continuidad de Ambriz en el equipo rojo serían Iván Acero y Pablo González, pues fueron prácticamente borrados por Ambriz en este torneo, y el siguiente sería lo mismo. Tienen los días contados, la fecha en que se darán a conocer las bajas del Toluca. Tras el pésimo torneo que dio el Toluca, ya suenan varios nombres de futbolistas que podrían salir del equipo, pero no se confirmarán hasta después del partido ante el Bayer Leverkusen. Toluca aún tiene un partido pendiente esta temporada, y es un amistoso ante el Bayer Leverkusen, que se llevará a cabo el 17 de mayo en el Estadio Nemesio 10. Después del partido contra los alemanes, los futbolistas de Toluca se irán de vacaciones y empezarán a salir oficialmente los nombres de los jugadores que ya no entran en planes del equipo. Estos son algunos de los futbolistas que podrían salir del equipo. Los futbolistas que más suenan para salir del equipo son Óscar Vanegas, Alexis Canelo y Diego Rigonato, pero habrá que esperar hasta después del partido contra el Leverkusen para saber las bajas que tendrán los Diablos en el siguiente torneo. Pudo llegar a Toluca y ahora disputará la final de la Champions League. El Liverpool eliminó en las semifinales de la Champions League al Villarreal, metiéndose a su tercera final en tan solo 5 años. El global terminó 5-2 favor Liverpool, y partido de hoy fue el mejor, pues terminó 2-3, teniendo al colombiano Luis Díaz como una de las grandes figuras del partido. Toluca se ha de estar arrepintiendo por no haberlo fichado cuando pudo. En la etapa de Ricardo La Volpe dirigiendo a Toluca, había dicho que Luis Díaz estaba entre sus posibles refuerzos del club, pero tras su precio un poco elevado, la directiva decidió mejor contratar a Diego Rigonato. Es misma temporada Luis Díaz fichó por el Porto FC, de ahí pasó al Liverpool y hoy disputará su primera final de Champions League. Está Viles Hurtado, está dentro de las opciones un colombiano que se llama Díaz, está la opción de poder traer a Jefferson Montero, que muchos lo conocen cuando estuvo en Morelia, entonces